Solamente les pasaban electricidad y les mentían la cara en un balde con agua, pero no los mataban. Los mantenían despiertos y vivos porque sabían que era preferible morir. Dos por uno. En la mesa de tortura les hacían firmar ventas de propiedades y de empresas. Así se quedaron con sus bienes. Dos por uno. Una madre y un hijo fueron secuestrados juntos. Violaban a la madre delante del hijo y torturaban al hijo delante de la madre. Luego los fusilaron a ambos. Dos por uno. Eran el Estado quien teóricamente debía cuidarte. Dos por uno. Organismos internacionales y la justicia local determinó que se trató de un genocidio. Dos por uno. Todavía no encontramos a los nietos que nacieron en esas celdas. Dos por uno. Nunca más confesaron dónde pusieron los cuerpos. Dos por uno. Nunca más se arrepintieron. Por eso, no al 2x1. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Como yo, vencedores vencidos.